Hola Speaky World, el día de hoy les estamos trayendo un nuevo tipo de video que son Example Source para aquellos que tengan un nivel intermedio y quieren bajar desde 20 segundos hasta tal vez sub 10. Mark, ¿qué es un Example Source? Un Example Source es donde yo explico más o menos cuál es mi proceso mental al momento de hacer una resolución. Solo que explicar en lugar de hacerla en tiempo real y resumiendo los pasos que hago. Para este Example Source estamos usando el V10, que es uno de mis tubos favoritos y que todavía tenemos un par en la tienda, por caso. Y bueno, eso es todo, chicos. Primera mezcla. Que no vean mi clave. A ver, chicos, la primera mezcla se la vamos a poner en la pantalla. Y bueno, aquí tenemos. Para que sea más sencillo, voy a hacer simplemente cruz blanca, al menos que la amarilla sea muy fácil. Y bueno, empezamos. Las aristas están aquí, aquí, aquí y aquí. Yo cuando veo este tipo de cruz puedo ver que, por ejemplo, si pongo el naranja, o sea, lo que vemos la gente que arma un poco más rápido es juntarlas, no poner una a una, sino juntar las aristas de la cruz para reducir el número de movimientos, por ejemplo. Si yo pongo el naranja aquí, cuando baje el verde, el naranja va a su posición. Y este azul va a caer arriba, entonces yo puedo subir esta arista roja aquí y el azul que va a estar acá lo puedo pasar aquí y cuando baje el rojo también se va a bajar el azul. Vamos a verlo a continuación. Primer paso, hago mirando el rojo adelante, hago U, R y B prima si no me equivoco y se pone el naranja y el verde. Luego hago V3, subo el rojo, bajo el rojo y termino poniendo el azul con L. Ahora el primer par que queda arriba es este de aquí. Como tenemos los dos colores verdes mirando hacia arriba y el sticker blanco mirando hacia la izquierda, voy a ocultar la esquina y voy a juntar los dos verdes en la parte de atrás. Ahí tenemos el primer par. Y bueno, hay varias maneras de insertar el par. Yo puedo meterlo así, ¿no? Pero como es el primer par, vamos a rotar para ponerlo en la parte de atrás. Así. Haciendo R', U2, R. En el siguiente par que veo, tengo estos dos, cualquiera. Voy a poner este acá porque cuando el sticker naranja o el que tenga en el costado coincide con cualquiera de estos dos centros, significa que puedo poner este par sin rotar. Y nosotros queremos evitar las rotaciones. Entonces, la arista que estaba acá la voy a poner hasta aquí. Para juntarla con el verde, la saco y hago un L2 para colocar directamente este par de frente aquí. Además, ya voy viendo estas. Como podemos ver acá, se repite esa idea de que el color de aquí coincide con uno de los dos centros del costado. Significa que no tengo que rotar. Entonces, este par lo puedo hacer de frente. Así. Hago U', R, U, R', U, R, U, R'. Y bueno, para el último par, voy a rotar para cualquier lado. Yo voy a rotar para la derecha porque soy diestro. Y simplemente lo juntamos en la parte de atrás, así. Bajo, y cuando tienen dos aristas de la cruz mirando hacia arriba y el par en esta posición específica, se puede insertar con el sledgehammer para orientar todas las aristas de la cruz y tener un caso más sencillo. O algunos que no se sepan todos los OLL, pues uno que sí se sepan, ¿no? Vamos directamente a resolver el OLL. Y de PLL nos toca una N. Ahora, para los que no sepan o quieran evitar este tipo de casos, como la N, que es el algoritmo más largo, pueden aprenderse distintos casos de OLL para cada OLL. Por ejemplo, este también lo podemos hacer así. Oye, a mí se mueve mucho. Y nos da una Z, que es un mejor PLL que una N, ¿no? Eso ya se conoce como LLCP, si no me equivoco. Pueden buscar videos en internet o buscar algoritmos y probar
le genera al cubo dependiendo de los distintos casos que le puedas tocar. Y bueno, pasamos a resolverlo. Y siguiente mezcla. ¡Cielos, qué macizo! Para la segunda mezcla tenemos las cerizas de la cruz. Aquí está el naranja, aquí está el verde, el azul y el rojo. Podemos ver que estas tres están en una posición muy beneficiosa, ya que si pongo el naranja se pone verde. No en su sitio, pero sí en la misma secuencia. Verde, naranja, azul, rojo. Entonces si pongo el naranja aquí, el verde tiene que estar acá y el azul acá. ¿Ven? Y algo más que se ve es que cuando yo baje el naranja se va a formar un par. Entonces podemos hacer la cruz así, mirando desde arriba si quieren. Este sería U, L, R, giro para abajo, D, I, F prima, D, F prima y D prima. O podemos hacer así, este creo que es W prima, para tener el par delante. Si lo queremos tener atrás, pues hubiera rotado. Bueno. Ya tenemos el par que conservamos aquí, simplemente lo pasamos a insertar. Y el segundo par que veo es este. Como el color de aquí no coincide con el centro, voy a tener que rotar. Entonces, roto. Y ya desde aquí, pasamos a insertarlo en la parte de atrás así. U2, oculto la esquina, pongo la arista hacia atrás. Hago L2, lo junto y lo inserto. Ahora tenemos estos dos pares de aquí, el rojo azul que está armado y este naranja azul. Yo voy a poner primero este, ya que al momento de armar este no se va a desarmar, lo cual es importante. Entonces puedo hacer así, miren, hago R y L prima, U y bajo los dos. Ahora hay varias maneras de poner este par. Si no quieren rotar pueden hacer esto aquí, este R de doble. O simplemente hacen flex camera para orientar los aquí. Bueno, no puedo regresar a la etapa anterior, chicos, disculpen. Así que con lo que me ha tocado voy a seguir explicando. Eso es un zone. Hacemos el algoritmo R, U, R, prima, U, R, U2, bajo. Y nos tocó una vez, chicos. Ahora preparen sus ojos porque yo uso un algoritmo un poco excéntrico. Y terminamos. ¡Wow! Última mezcla. ¡Wow! Sí, me morí más un poco raro, pero se ve chévere. Mi cámara lenta, pero como es. Sí. O sea, es el algoritmo más rápido, pero a la vez es el más lento, porque es el que más se traba. Y chicos, aquí está la última mezcla. Uy, esta cruz amarilla. Ah, no, no, el rojo está en la posición equivocada. Vamos a hacer la blanca entonces. Ok, también es una posición beneficiosa. Tenemos aquí el azul, el naranja, el verde. Los tres están unidos en la misma cara. Vamos a ver cómo aprovechar eso. Y el rojo está en el otro lado. Como podemos ver, el rojo y el naranja están en los lados opuestos. Así que si los pongo así, van a estar en su posición correcta de frente, con respecto el uno al otro. Ahora, después del naranja viene el azul. Entonces yo puedo poner el azul de frente, no hay problema. Y este, cuando yo baje este rojo, se me va a juntar esta arista con esta esquina aquí. Entonces podemos tratar de aprovechar todas estas piezas que están en la misma cara para ponerle nuestra mano derecha y así que sea más sencillo armar la cruz. Entonces voy a bajar el rojo, voy a bajar el azul atrás, ahora voy a subir el naranja y voy a poner el verde justo al lado del rojo. Ahora pongo el naranja. Ahora, esto es un poco avanzado, pero cuando tienen una arista colocada en su sitio antes de terminar la cruz, lo que pueden hacer es algo conocido como keyhole, que es insertar la esquina o la arista, dependiendo de lo que tengan ya en su sitio, es antes de terminar la cruz. Por ejemplo, yo puedo poner esta esquina aquí atrás entre el rojo y el azul, y cuando termine mi cruz va a estar en su sitio, algo así. Hago U2, L, coloco la esquina junto con la arista roja, bajo, y puedo mover todo para atrás así con W, y el par me va a quedar aquí atrás.
¿no? Ahora voy a armar este para terminar con mis pares de atrás. Este es el naranja azul. Como ya he dicho, cuando tiene la arista y no coincide con el color de centro de los costados, hay que rotar. Sin embargo, para este caso uno puede hacer algo así. Separo la arista con la esquina y podemos usar este algoritmo. F de doble, R y F de doble primo. Y como pueden ver, el par ha sido insertado sin rotar. Ahora nos quedan esos últimos dos casos. Como queremos desarmar este y este no hay que rotar, vamos a separar estas dos piezas en este espacio para que este salga de aquí. Así. Lo insertamos. Y nos queda este caso acá, que es este. Uno que he visto que muchos de ustedes tienen problemas, las personas que les he visto resolver, que piden consejos, es cuando está la arista y la esquina juntas, pero esos colores no coinciden. Simplemente hay que hacer así. L', U2, bajo, y ahí queda el par. Lo inserto, y uy, qué suerte, nos queda una T. F, sexy move, F', y nos queda una N. La N que evité en el primer sol me persigue. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno chicos, si no saben su algoritmo de la N, ya uno resuelve la última capa como sabe. Yo lo hago así. Y terminamos. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy de los Apple Sol. Espero que les haya servido a muchos para entender más o menos cómo funciona un sol más avanzado, que hayan aprendido algunos casos nuevos de PLL. O Lele y PLL, en realidad yo les recomiendo que busquen los videos más actuales, porque mis algoritmos pueden estar un poco viejos o oxidados. Y nada, espero que les sirva mucho. Si quieren dejarnos ideas, sugerencias para nuevos videos, ya que estamos tratando de hacer nuevos estilos de nuevo contenido, pueden dejarlo en los comentarios que les gustaría ver y nosotros lo vamos a estar leyendo y lo tomaremos en cuenta. Hasta la próxima.